¿Qué tal, amigos de la 23ª Feria del Libro Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes? Mi nombre es Jorge Damián Morán Escamilla y es un placer para mí compartir con ustedes esta obra, la cual acaba de ser recientemente publicada en un proceso de coedición entre el Colegio de San Luis y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Esta obra está coordinada por tres investigadores. Uno de ellos es el doctor Jesús Manuel Macías Medrano, de CIESAS, por la doctora Beatriz Adriana Méndez Torres, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por un servidor, Jorge Morán, del Colegio de San Luis. Esta obra se compone de 11 capítulos, los cuales están repartidos en tres partes, en tres grandes bloques. El primero de ellos lleva como título Políticas y gestión del riesgo. En el segundo se titula Fenómenos hidrometeorológicos en la mediación del riesgo desastre. Y la tercera parte se titula Testimonios y luchas de los habitantes frente a las amenazas. Esta obra en realidad tiene como objetivo mostrar la pluralidad de aproximaciones disciplinares con las que se aborda el tema de riesgos y desastres. En esta obra convergen abogados, sociólogos, geógrafos y antropólogos, historiadores, una gama amplia de aproximaciones disciplinares, pero también teóricas y metodológicas para poder dar cuenta y exponer sobre los procesos de riesgo y desastre en diferentes contextos, no solo a nivel nacional, sino también en algunos casos en América Latina, específicamente en Brasil. En ese sentido, podríamos plantear que esta obra es un trabajo de corte multidisciplinario en el que se analiza al desastre de diferentes ópticas, en las cuales todas ellas convergen en concebirlo como un proceso en dos sentidos, que no es solamente el momento de la emergencia del desastre, sino es un proceso mucho más amplio que tiene que ver con decisiones que se fueron tomando a lo largo del tiempo, y con las que se tomarán después de que pasa la emergencia o la contingencia, y como un proceso en el sentido de que es una construcción social. Es decir, no es solamente un proceso que esté relacionado con cuestiones naturales o con la manifestación de la naturaleza por sismos o por lluvias o por huracanes, sino que en realidad tiene que ver con las decisiones que se toman tanto a nivel colectivo como a nivel nacional, políticas públicas, y en ese sentido hablamos de que es un proceso socialmente construido. Si bien tenemos claro que los desastres siempre han ocurrido, estos parecen vincularse cada vez al mundo moderno y en específico al sistema de producción capitalista. Ello debido a la magnitud de los impactos que estos generan al conjunto de la sociedad y principalmente a aquella población que cada vez se vuelve más vulnerable ante la reiteración de estos fenómenos o por sus condiciones sociales que pueden sufrir mayormente los impactos de estos procesos. Además, es una población que suele caracterizarse por ser marginada de la participación y la toma de decisiones sobre los procesos que ocurren en sus territorios. En ese sentido, la hipótesis de este trabajo está centrada en que la transformación económica, la urbanización y la modernización se relacionan cada vez más con una mayor degradación del ambiente, un mayor proceso de desigualdad social, mayor vulnerabilidad de la población y una producción de riesgos y desastres en donde los actores políticos que representan al Estado tienen una responsabilidad mayor por la autorización de proyectos que serán nocivos para la población y los espacios que habitan.
Bueno, la división en ese sentido de estos trabajos que se presentan en el libro, pues lo que hacen es ir abordando de manera, si queremos llamarlo así, por temáticas o por áreas, la problemática que aquí nos interesa exponer dentro de esta obra. Bajo esa lógica, en la primera parte se plantean diversos problemas en los cuales se muestra la injerencia del Estado en el manejo de la catástrofe y cómo en la mayoría de los casos se confunde el desastre con la emergencia, toda vez que aquel en realidad no es la situación de crisis. El desastre, para aquellos que trabajamos el tema, tiene que ver con, como les decía anteriormente, con estos procesos, estas formas de apropiación del espacio, con las decisiones que se toman y también con la forma en cómo se responde al desastre. Y en ese sentido, se plantea precisamente una crítica que la emergencia no puede ser pensada como el desastre. El desastre es un proceso muy amplio que tiene que analizarse de manera muy minuciosa para saber realmente todos los elementos que entraron en juego para poder explicar por qué un desastre tuvo esas consecuencias para el grueso de la población. Dentro de esta sección se revisa precisamente la normatividad en materia de protección civil, tanto a nivel nacional como estatal, y en ello se pueden observar también las facultades y potestades que tienen los científicos y las universidades, tanto en la construcción del riesgo como en la forma de intervenir, atender, mitigar y prevenir los desastres. También en esta sección se analizan las decisiones políticas que impactan la vida de cientos de personas que no son partícipes de las ganancias que deja la realización de los megaproyectos. Por el contrario, se genera un desplazamiento forzado, fragmentación de organizaciones sociales, pobreza extrema, aumento de la desigualdad, daños ambientales irreversibles y desastres que se van generando a raíz de dichas decisiones. Por eso la vinculación que hay o el interés de ver qué pasa con estos megaproyectos, si son o no detonantes de situaciones de riesgo y por lo tanto nos permiten explicar a la postre por qué se generan estos desastres en estas áreas. En general, dentro de esta primera parte del libro, se puede vislumbrar en cada uno de los trabajos propuestas para considerar y analizar las dimensiones tanto políticas, científicas, sociales y económicas que constituyen y dinamizan el riesgo de desastre. Por su parte, o mejor dicho, en el caso de la segunda parte, esta sección se enfoca a los estudios mediados por procesos hidrometeorológicos, en donde se permite concebir al fenómeno natural dentro de una dinámica social y no verla de manera separada del proceso riesgo y desastre. Aquí se puede señalar que las causas que dan origen a los desastres corresponden a una irresponsabilidad de actores políticos que ante intereses de orden económico y disputas de grupos exponen a la población a riesgos, pérdidas, afectaciones en su salud, incluso pues la pérdida de sus seres queridos, ¿no? La muerte de personas. En esta segunda parte, los diversos trabajos se pueden observar como un conjunto de reflexiones en las cuales se vislumbra cómo los grupos de poder han configurado intencionalmente los espacios, priorizando el interés económico por encima del interés colectivo o el interés social, lo cual deteriora el ambiente y puede llegar a generar ecocidios. En ese tenor, se pueden analizar las responsabilidades de las empresas transnacionales
en el deterioro del planeta al concebir a este como una mercancía sin considerar los derechos de la población originaria ni las funciones o la importancia que tienen los ecosistemas para la reproducción de la vida en su conjunto. Lo cual, con el paso del tiempo, pues vemos actualmente, han generado desequilibrios ecológicos y producido o contribuido a la producción de los desastres. También se analiza cómo en las sociedades con recursos materiales escasos han surgido prácticas que ayudan a prevenir y a mitigar los riesgos a los que ellos se enfrentan, lo que permite en realidad dar continuidad y la reproducción de la vida de sus integrantes. Esta es una parte importante porque pocas veces se pone énfasis, se pone atención en estos elementos como una forma de mitigar o prevenir los desastres. Sin embargo, explicar los desastres desde perspectivas meramente naturales no es posible, ya que estos son la unión de fenómenos naturales y características de corte social. En ese sentido, resulta relevante comprender los territorios desde los conocimientos comunitarios, la cohesión social, la infraestructura, el manejo de asuntos ambientales, la capacidad económica y la relación que existe entre gobierno y sociedad. Esta forma de relacionarse entre estos dos componentes de la sociedad también nos permiten explicar tanto el surgimiento como las dimensiones que pueden llegar a alcanzar los desastres en ciertos contextos y en ciertos momentos de la historia. En la tercera parte, lo que los autores parecen coincidir es en poner énfasis en la respuesta de los grupos afectados, ¿no? En ellos se plantean los riesgos de algunas actividades productivas y el principio precautorio combinado con conocimientos locales y científicos detrás de una reticencia y resistencia de la población por la autorización de actividades sobre sus territorios que para ellos son de corte nocivo porque van no solamente en contra de sus prácticas culturales y sociales, sino porque ponen en riesgo el ecosistema y ponen en riesgo su calidad y bienestar frente a ciertas actividades económicas. Por ello, los impactos no solo van a ser de corte económico o físicos, sino que también van a tener consecuencias para la estructura social, pues provocan retrocesos en la calidad de vida de las personas y una desestructuración de su tejido social. La relevancia de esta aproximación en el estudio de los riesgos y los desastres es la posibilidad de encontrar explicaciones sobre lo que hay detrás de las decisiones, sobre lo que hay detrás de la actuación de las personas y las autoridades, así como la interpretación que las propias personas construyen sobre su condición y situación que experimentan. De esta manera se recupera, los autores que están contenidos en esta obra, recuperan la voz de aquellos sujetos que la visión dominante, occidental o tecnócrata y externa ajena a las comunidades tienden a silenciar por considerarlos como ignorantes o poco relevantes. Asimismo, se resalta el conocimiento de los grupos locales en la explicación y mitigación de aquellos procesos naturales que el mundo occidental califica como riesgosos, pero que para ellos en realidad son parte de procesos cíclicos que se requieren para la reproducción de la vida. Aquí hay una diferencia importante. Para estos grupos locales que viven en ciertos espacios con características muy determinadas, son espacios que han sido poco transformados, que siguen teniendo cierta armonía con la naturaleza y por lo tanto no tienen los impactos que solemos ver en las áreas urbanas.
Esa es una diferencia importante y que parece que poco se ha recuperado dentro de la literatura. También se puede conocer y reconocer el papel de los grupos de ciudadanos que de manera independiente y espontánea se organizan para el intercambio de información mediante el uso de las nuevas tecnologías. Esto es importante porque lo que vemos es cómo nuevamente la sociedad puede organizarse sin necesidad de tener la dirección de las autoridades y que en muchas ocasiones o la mayoría de las ocasiones el desastre no solamente sobrepasa su capacidad, sino que la respuesta de las autoridades puede ser tardía y en ese sentido tener una población civil capaz de organizarse es muy importante en el momento de enfrentar una situación de emergencia. En cuanto a las similitudes que van a tener estos tres partes o tres secciones del libro, podríamos resaltar que todas incorporan la importancia de la visión local, lo cual rompe con la forma dominante en que las instituciones gubernamentales suelen concebir y hacer frente a los procesos de desastre. Regularmente se pone una visión más desde el Estado, desde la seguridad nacional y poco importa la parte de qué pasa con lo local, ¿no? ¿Cómo es la dinámica de lo local? Y en ese sentido, este texto tiene mucho que recuperar con esa visión. En ese sentido, gran parte de los desastres que aquí se analizan han sido producidos por la propia intervención que el Estado realiza mediante políticas públicas y proyectos que prometen llevar desarrollo a una población que ha sido poco favorecida por ese mismo modelo económico que ahonda las distancias sociales. Es decir, es una suerte de contradicción en donde el Estado trata de llevar desarrollo a las comunidades, pero en ese afán de llevar un desarrollo que no es armonioso con su realidad, los pone en una condición de mayor vulnerabilidad o genera la vulnerabilidad que antes no existía en ellos, o por lo menos no era tan latente, y entonces se vuelve contradictoria esta intervención. Entonces se puede afirmar que en esta obra se muestra una propuesta por medio de las experiencias tomadas en cada uno de los capítulos aquí expuestos que va a posibilitar una reconversión del modelo de gestión de riesgos y de protección civil en México. Desde esta aproximación, el conocimiento local del entorno es un factor elemental para poder reducir los impactos que tiene en la naturaleza. Mejor dicho, perdón, los impactos que tiene la sociedad, las manifestaciones de ciertos procesos naturales. No porque sea la naturaleza la responsable de estas afectaciones, sino porque va a permitir evitar y mitigar las consecuencias negativas que trae consigo la transformación del entorno, ¿no? En ese sentido, volvemos a reiterar, es la transformación y la forma como hacemos uso del espacio y del territorio, lo que va a condicionar que se generen estos desastres. De esa manera, el conocimiento local del espacio, el territorio y el derecho a una autogestión se constituyen como una herramienta indispensable para el conocimiento de los riesgos y la aplicación de acciones preventivas que permitan evitar que ciertos procesos que se presentan de manera natural terminen en desastre y con ello garantizar una gestión no solo local, sino global de los riesgos de desastre. Una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy en día es que muchos riesgos van concatenados, es decir, no se presentan riesgos aislados, sino los riesgos se van multiplicando a partir de la complejidad de la sociedad. Y lo que queremos evitar o que deberíamos evitar es que estos riesgos se manifiesten en desastres y concurran diferentes amenazas en un mismo contexto, generando escenarios complejos para su gestión.
Bueno, además, lo que se procura es poner de relieve en la mayoría de los capítulos la vulnerabilidad como un elemento central en el cual se omite, el cual la vulnerabilidad suele ser omitida regularmente desde la visión oficial o dominante, porque es un factor construido a partir de la estructura social, el tipo de intervenciones que realiza el Estado y del sistema económico que impera, según el tipo de sociedad en la que vivamos. En ese sentido, nosotros sostenemos que los desastres tienen un referente en el sistema capitalista, lo cual está produciendo geografías de riesgo, de vulnerabilidades y desastres con claras responsabilidades en este sistema de producción y en las decisiones que el Estado toma, privilegiando a unos cuantos sobre el conjunto de la población. Para finalizar, me permitiré mencionarles algunos de los capítulos, o mejor dicho, los capítulos que conforman esta obra. En el capítulo 1, Hugo Ignacio Rodríguez nos habla sobre la política, poder, cientificismo en la gestión del riesgo volcánico en Colima. En el capítulo 2, María de Jesús Tobón hace un trabajo sobre el papel de las universidades en la socialización de la protección civil, los protocolos de protección civil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Iberoamericana. En el capítulo 3, Glaucia Quintino hace un trabajo que refiere sobre las políticas de izquierda en Brasil y la producción de los desastres sociales en la Amazonía. En el capítulo 4, Magdalena Hernández y Marisol Barrios abordan las reubicaciones por desastres en México y sus similitudes con desplazamientos de control poblacional en otras latitudes del mundo. Esto en la primera parte, que como les decía, se llama Política y Gestión de Gobierno. En la segunda parte, denominada Fenómenos Hidrometeorológicos en la Mediación del Riesgo Desastre, María de la Parra nos presenta el registro histórico de estrategias adaptativas para sobrevivir a la escasez de recursos y al tiempo variable en la población indígena de Baja California Sur entre 1700 y 1797. Beatriz Adriana Méndez, en el capítulo 6, aborda ecocidio o cambio climático. Análisis del desastre en la bahía de Puerto Marqués, Acapulco, Guerrero. En el capítulo 7, Santiago Núñez hace un trabajo sobre el desastre de la región serrana, un análisis del sistema socioecológico en el municipio de Nova Friburgo, Brasil, tras los deslizamientos de 2011. Y finalmente, en la tercera sección, en la tercera parte, testimonios y luchas de los habitantes frente a las amenazas, Laura Elena Ortega y Jorge Morán nos hablan sobre la construcción del riesgo de desastre en comunidades indígenas, relatos de vida ante fenómenos de agua en Mantezuelil, San Luis Potosí. Marisol Barrios, en el capítulo 8, aborda la oposición al riesgo de desastre, oposición a la minería a cielo abierto en la montaña de Guerrero, México. En el capítulo 10, Briseida Torres Cantú y Glaucia Quintino nos presentan un trabajo sobre la crónica de un desastre anunciado. Dos casos de reubicación por desarrollo hidroeléctrico en México y Brasil. Y en el capítulo 11, Frida Guisa titula su trabajo Hashtag Fuerza México, un análisis del uso, limitaciones y potencialidades de las TIC y redes sociales en emergencias por desastres. Como podrán ver, es una obra con diferentes aproximaciones, diferentes temporalidades, diferentes concepciones, todas ellas para explicar lo complejo de los procesos de riesgo y desastre y las responsabilidades que hay detrás de los mismos. Pues les agradezco su atención y que sigan disfrutando.